Desde tu mirada, ¿qué tecnologías emergentes serán disruptivas en su rubro? Nosotros vemos dos verticales o dos pilares que van a ser muy importantes en el futuro cercano y mediano. Una tiene que ver con la hiperconectividad, que viene muy de la mano del 5G, del Wi-Fi 6. Y el otro pilar de innovación viene de la mano de los datos, análisis de datos y la identificación de insights con el Big Data, con los data scientists. El metaverso es la tecnología que agrupa tecnologías, porque agrupa blockchain, agrupa inteligencia artificial, agrupa edge computing. Es, en definitiva, lo que agrupa la tecnología y que hace a la evolución de la Internet, cómo pasamos de explorar a habitar. Sin lugar a dudas, la realidad aumentada es una de las tecnologías más disruptivas en nuestro rubro hoy. El metaverso se plantea también como un gran desafío, combinando lo lúdico con lo transaccional. Pero también entendemos que el blockchain es la herramienta que podrá conducir en un montón de casos a transacciones. Hay dos tecnologías que estamos viendo con buenos ojos. Una tiene que ver con inteligencia artificial, no porque sea tan nueva, sino porque están apareciendo nuevos casos de uso que pensamos que pueden ser muy atractivos para nuestra industria. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con biotecnología.